Hola amigos, pues hoy nos salimos de la cocina y nos dirigimos a un pueblo mágico. Se llama Santa María del Río, hoy también conocido como la Cuna del Rebozo, y fue nombrado pueblo mágico en el 2020. Se encuentra a 20 minutos de San Luis Potosí, sobre la carretera 57. Santa María del Río fue fundada en 1542. Aquí nació el rebozo más famoso, el de bolita. También puedes encontrar muchos establecimientos con los dulces típicos de la región, como es el de membrillo, el de leche, los deliciosos muéganos y el queso de tuna. En esta plaza llamada Martín Bautista se encuentra el Monumento del Reloj, el cual es parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Como pueden ustedes ver, hay muchos puestos de pan que aquí se elabora artesanalmente. Muchas familias a eso se dedican, aparte de la elaboración del rebozo. La Iglesia de la Asunción es un ejemplo de arquitectura colonial. Formaba parte del convento franciscano, construido en el siglo XVII. Miren amigos, como pueden ver aquí en Santa María, todo el pueblo literalmente se dedica al rebozo y a la fabricación de pan. Aquí con Maribel les va a platicar cómo elaboran ellos el pan aquí. El más típico es el de las campechanas. Son las campechanas, son horneadas en horno de leña, es el tradicional. Así es, solo así agarran el sabor más bien. Este es es azúcar, agua y harina, solamente para estas. Esta se llama pan fino, porque eso de las orillas es pan de hojaldre. Ese lleva para elaborarse, son varias capas. Ah, ok. Se unen para que salgan esos como liencitos. Cajeta, okay. Y nuez. Estas son empanadas de cajeta. Estos son del mismo tipo de masa de este. Ah, ok. O sea, hacen dos panes en uno. Este es el mismo tipo de harina. O sea, los mismos ingredientes para elaborar los dos. Ah, ok. Este es pastiseca. Este es pan fino. También se le llama pan fino o pastiseca. ¿Es el que se conoce como rosquillas? Como rosquillas. Bien. Y estos son los polvorones. Ah, ok. Muy también bien. Y estas son las campechanas de canela. Esas son esencia de vainilla con canela. Y es la misma elaboración de la natural, nomás que lleva dos ingredientes más, que es la canela muy bien. Y la vainilla. ¿Y como cuánto tiempo se tardan en elaborar todo este pan? Son como unas 2 horas. No me compro un paquetito de bolsa. Depende del producto, pero como este sí, porque ya son de cocción en el horno, son 20 minutos más o menos. Muy bien. Y entonces, por ejemplo, ¿tú los haces o es negocio de la familia? Ajá, sí, es negocio familiar. Aquí está, sí, todas las familias a eso se dedican, ¿verdad? A la elaboración al de rebozo, este pan. Al rebozo y a la campechana. ¡Ah, qué bien! ¡Uy, qué bueno! También este es piloncillo con agua. Se meten los piloncillos en agua hasta que se deshacen todos. Y ya después esa mezcla se combina con harina y carbonato. Y ya se amasa y ya con un molde se pincha toda la, como es un extendido. Ajá. Y ahí salen los diseñitos con un fierrito. Muy bien. ¿Y como cuánto pan ustedes realizan? ¿Al día o lo hacen por semana? Es al día. ¿Es fresco todo el pan? Sí, tiene que ser así porque hay producto como estas, si ya tienen mucho tiempo se empiezan a hacer como chiclosas. Para que sigan crujientes no tienen que pasar mucho de estar empaquetado. Mira Maribel, pues muchas gracias por la información. Qué rico pan. Como pueden ver amigos, hay gran variedad para sus gustos. Pueden encontrar mucho sabor, mucho colorido, grandes tamaños. Te puedes llevar una bolsita o igual pueden comprar por mayoreo. Vengan aquí con Maribel, ella está aquí en el jardín, ¿verdad? ¿O tienes local? Ya próximamente vamos a tener local. Panadería Pueblo Mágico. Muy bien, ya saben amigos, para que busquen la panadería Pueblo Mágico o pregunten por la señorita Maribel que se pone en el jardín. Gracias. Sí, mucho gusto. Qué bonitas flores puedes encontrar aquí, canastitos.
jaulitas también. ¿Estas también pueden ser para pájaros? Sí, también son jaulitas también. Oh, miren, amigos, estas jaulitas estas también. Son de carrizo, aquí también se trabaja el carrizo. Ah, mira, me está diciendo que son de carrizo. Todo esto es de lechuguilla, es una planta. Oh. La fibra de la planta. ¿Y cómo lo trabajan? Se van a tallar el istli, al cerro. La lechuguilla no se encuentra en todas partes. Está en nada más en ciertos cerros, o sea, no en todas partes, hay no en todo el campo. Ellos ya saben dónde encontrar la lechuguilla. La juntan en su moral, van y con un instrumento que es hecho de palo y con un alambre, que se llama la mula, juntan el cojollo, que es el centrito de la lechuguilla, y lo van depositando en su moral. Ya cuando llevan un buen montón, su moral ya lleno, se van a un árbol y lo tallen, hacen un hoyito en el árbol y utilizan las herramientas que son el banco, el bolillo y el tallador. Y la mula, bueno, esa ya la utilizaron para tratarlo. Ok, ¿y como cuánto tardan en hacer un producto como este? La verdad es no, como no le, bueno, yo en mi caso no tengo decir que la medida de tiempo, porque como hacemos varias penquitas o varios pétalos, muchos, y luego los vamos uniendo. Nos ponemos a trabajar todo el día, pero no le tanteo yo el tiempo, cuánto se lleva, cuánto me tarda en una flor, porque hacemos todo junto. ¿Y con qué lo pintan? Lo pintamos con pintura anilina, que es un polvito que ponemos en agua hirviendo. ¡Ah, muy bien! Sí. Mire, pues tienen mucha variedad, tienen muchas cosas. Vean, amigos, todo esto es material de Ixtle, que ustedes pueden encontrar aquí en Santa María del Río. Vengan, dense una vueltita y van a encontrar cosas muy bonitas para su casa, para ustedes mismas, adornos. Amigos, el Museo del Rebozo es el único recinto en el mundo dedicado a la preservación, promoción y divulgación del rebozo. Y miren, amigos, también aquí en Santa María del Río es famoso, muy muy famoso, aparte de las campechanas y el pan que fabrican, aquí se elabora el famoso rebozo de seda. Es internacionalmente reconocido en todo el mundo. Vienen personas de varios países a llevarse su rebozo. De hecho, grandes personalidades de la farándula y de la política vienen precisamente aquí a Santa María a llevarse su rebozo. Y aquí nos van a explicar qué tipo de rebozos son. Miren, tenemos este. ¿Este es de seda? Sí, esa es completamente de seda. Se le llama caramelo por la combinación de colores. Tiene lo que es el verde, el perla, el dorado, el azul, el morado y el naranja. Esas son la combinación de colores en seda. Se le llama caramelo. También tenemos lo que es el rebozo negro. ¡Ay, este está hermoso! Este se le llama de grecas, también por la combinación de hilo. Este lleva un hilo amarillo con negro. Ese es también completamente de seda. ¿Y estos en qué precio andan, por ejemplo? Si yo me quisiera llevar este, ¿en qué precio está? Es todo seda nada más, ¿verdad? Sí, completamente de seda. No combinan poliéster, ni algodón, ni nada por el estilo. No, es completamente de seda. Tenemos el precio es de 13 mil y de 15 mil. ¿Qué es lo que hace que varíe el precio? La combinación de colores, ese es el precio. Porque ese lleva ya de 5 colores hacia muy arriba. Bien. Este nada más 2. Este es más complicado en la fabricación. Dura un año en hacerse. Oh, bastante. Y este dura 6 meses. ¿Y todo es hecho a mano o con telar o cómo lo fabrican? Es totalmente de telar. Ah, perfecto. Sí. Y yo he visto también que hay unos que son lisos, de color liso. Ah, sí. Tenemos lo que es la chalina. También de seda, en azul. Esta la tenemos en 8,000 pesos. Y estos también los hacen en varios colores. En varios colores. Oh, mira qué bonito color. Y es calientito, frío, fresco. Es caliente. Lo puedes usar en invierno, verano, en cualquier época del año. Puede usarse en primavera, verano.
tanto el de Articela como el de seda. ¿Cuál es el de Articela? ¿Ese es más económico? En Articela tenemos también en lo que es el caramelo. Ajá. Tenemos el caramelo en 4,000 pesos. Todo esto es Articela, en rebozo. Qué bonito. Tenemos el de 4,000. Tenemos también el de bolita. Este tiene 4 tiras. Ay, qué precioso. Este es totalmente de Articela. 4 tiras. ¿A qué te refieres con 4 tiras? En 4 tiras me refiero a lo que es la punta, que es una tira, la división. Es 1, 2, 3, 4. Estas líneas son las que hacen que se dividan las tiras. Ah, perfecto. También yo tenía entendido que este dibujo que hacen, por ejemplo, en las barbitas. Ajá. También hace que sea más caro o más barato, ¿verdad? Sí, sí, también mire, por ejemplo, este nada más es de 2 tiras. Aquí está la división, en el zigzag, es la división. Este lo tenemos en 2,000 pesos, es de 2 tiras. También tenemos este, que este es de 3 tiras. Es en color beige. Es 1, 2, 3, de 3 tiras. Entonces ahí va cambiando lo que es el precio. Lo también tenemos en varios colores. Tenemos lo que es el de greca, el morado con lilita y negro. Este se le llama de greca. También lo tenemos como en cafecito y lo tenemos en beige. El café lo tiene, tiene un blanco con negro y café. Y termina en café. También tenemos el beige en culebra. Ese también es de greca. Ese también tiene la combinación de varios hilos. Tenemos lo que es el lilita, el morado, el negro y el blanco, y termina en beige. Oh, mira, por ejemplo, aquí veo este que tienes con verde y rojo. Sí, este tiene 3 hilos. Tiene lo que es el negro, el verde y el rojo en rebozo. Se le llama de puntito o de bolita. Oh, mira, qué bonito. Tienes muy bonitos diseños, varias diferencias de colores. Hay gran variedad, amigos, por eso cuando ustedes vengan aquí a Santa María, vengan aquí y vean que de verdad hay una gran variedad, están hermosos los diseños, no lo puedo decir exactamente porque realmente en persona se ven más bonitos que en la cámara. Están muy bonitos, amigos, y como pueden ver, hay de bastantes precios, estilos, y su bolsillo se puede emocionar con tanto color. Vean todos estos colores. Vean nada más. La verdad, yo no sé cuál comprar. Todos están hermosos. Sí, mire, también tenemos lo que es el rebozo, se le llama de culebra. Ajá. Este lo tenemos en 1,800, el rebozo. Se le llama de culebra también por lo que es la punta. Este lo tenemos en 1,800. Tenemos lo que es en 2,000, como le conté. En 3,000, 4,000 y 4,000. El extra grande se le llama también de culebra o de punta fina. Ah, no son unitalla. No, también está ahí el extra grande. Y ya hay el mediano, que sería como este. Este se le llama de petatillo, en rebozo. Ah, ok. Por la punta. Porque si checa, la punta es poquito más floja. Ah, sí, sí es cierto. Sí, es. No está tan apretadito. No. También tenemos lo que es la chalina. A ver, vamos a ver las chalinas, amigos. Tenemos lo que es la chalina. Esta es la chalina de Articela. De aquí para arriba, todo es Articela. Se le llama chalina de bufanda, en punta fina. Este es de 2 tiras también. Su costo es de 1,000 pesos. Tenemos lo que es la chalina fina, en tamaño normal, de 3 tiras. El costo de la chalina es de 1,800. También tenemos lo que es el rebozo de algodón, el extra grande, okay, y el mediano. ¿Y cómo puedo diferenciar un rebozo de Articela de uno de seda? Porque la Articela es poliéster y la seda sale lo que es lo del gusano. Sí, pero por ejemplo, si yo vengo como cliente y te quiero comprar un rebozo de seda, ¿cómo sé que si me vendes un rebozo de seda? Ah, por la, en la compra se le hace lo que es la prueba. Ajá. En una argolla. Entonces ahí pues ahí se ve, usted se da cuenta que el seda todavía le queda un espacio a la argolla. Ah, y en la Articela no entra lo que es
el anillo. No sale, no pasa. No, es más grueso lo que es el articela. Okay. Y este, y tenemos lo que es este, la chalina de punta gruesa también, en culebra. Esta la tenemos, es de 850. Tenemos lo que también es la de nudo. Ajá. Esta se le llama de nudo por el, la punta, que es más, es de puros nuditos. Ay, mira qué bonito, es diferente diseño. Sí, el costo es de 550. Está bien. Y tenemos este, la chalina puede ser lisa o rayada con colores combinados. Ahí es cuando se diferencia entre un rebozo y una chalina. Por los colores, porque estos son rayadas o lisas. Y el rebozo no, el rebozo ya lleva más combinación de hilo. Ok, dijiste chalina y rebozo. La chalina y el rebozo, ¿cuál es la diferencia? En que la chalina es lisa o siempre, rayada. Siempre va a ser siempre lisa. Siempre va a ser lisa o rayada. Ok, ¿y el rebozo? Y el rebozo ya lleva lo que le digo, la combinación de hilos y los diseños que tiene cada rebozo. Ahorita ya en esta actualidad, ya este, cambiaron mucho lo que es este, el diseño del rebozo. Antes este, la tradición es el de bolita, lo que es este diseño. Pero ahorita ya se le digo, ya salió lo que es el caramelo. Ajá. Y ya salió lo que es el de greca. También ya hay rebozo, le digo, el extra grande y el mediano y el tamaño normal. El tamaño normal es de 1.80. Ah, ok. El mediano es como de 1.20 y el chico es como de 1 metro. ¿Y cuál es el rebozo que más se te vende? El rebozo que más se vende, bueno, es el tradicional. Este es el de bolita. Ah, ok, sí, perfecto. En diferente color. Miren, amigos, pues la verdad, qué interesante todo lo del rebozo. No sabía yo muchas cosas. Espero que este video les haya sido informativo. Y ya saben que cuando vengan aquí a Santa María del Río, pásense a comprar sus campechanas y de ahí se pasan por su rebozo. Vengan sin suéter, ¿eh? Para que se lo compren. Hay que aprovechar la estancia en este pueblo mágico para probar lo que su gastronomía ofrece, como la famosa campechana, un pan artesanal que todos deben probar. Y no te puedes quedar sin visitar la famosa Panadería La Perla. Es un negocio familiar fundado en 1935 por el señor Juan Hernández Salazar y la señora Genoveva González, creadores de la receta original de las campechanas. Ahora la cuarta generación ha tomado las riendas del negocio modernizándolo sin quitar la tradición del sabor y la receta original en este pan tan delicioso. También hay varias variedades de pan, como puedes ver. De La Perla salen cada día 12.000 de estos panes crujientes, elaborados con una masa muy rústica, sin mejorantes ni mantequilla, que solo combina harina, agua, sal y azúcar. La elaboración parece muy sencilla, pues de la máquina revolvedora y refinadora sale la pasta, a la que solo hay que cortar y dar forma. Junto a las campechanas, el llamado puerquito de piloncillo y el ojo de pancha son consumidos ya en varios estados desde 1935. Hoy en día el negocio familiar ha pasado a la cuarta generación. Cuenta la familia que cuando su bisabuelo comenzaba su jornada de trabajo en la panadería, les decía a sus empleados que hicieran las cosas bien y que efectuaran su tarea con calma, es decir, que se la campechanearan, dando así pie al nombre de la tradicional pieza creada en Santa María del Río. Pues ya nos vamos contentos de Santa María del Río. Espero que hayan disfrutado este viaje y créanme que yo me llevo mis campechanas. Espero y vengan pronto a Santa María del Río. Pues bien, amigos, por eso cuando vengas aquí a San Luis Potosí, no olvides llevarte tu caja de campechanas. Pues bien, nos vemos el próximo viernes en más días en la cocina. ¡Bye!